Contacto directo. Mamita, ven que yo quiero tenerte. Cámbiame la suerte. Esto es algo urgente. Ven que ya no. 50 minutos. La actual temperatura 18 grados, la humedad del 100%, la visibilidad reducida por lluvias. A esta hora de la mañana se estima que va a llegar la máxima a 20 grados. Enseguida vamos a actualizar respecto de las alertas que se han renovado y enseguida también Claudia está detrás de la información de saber cuánto va lloviendo hasta el momento, ¿no? Claro. Que también es un dato importante, sobre todo teniendo en cuenta el acumulativo, que ya venimos teniendo de tantos días de lluvia, Tantos días de lluvia. Para comunicarse con nosotros, 485-220, línea fija, línea rotativa, o al 483-583 para dejar tu mensaje en el contestador automático de la radio. Mensaje de texto, mensaje de WhatsApp en el 15 46 95 60. Comentábamos recién y le consultábamos al subcomisario respecto de esta imagen que se viralizó en el día de ayer, donde dos sujetos en moto se daba una alerta de que tuvieran cuidado, ¿no? Dijo que formalmente no hay ninguna denuncia o que haya ocurrido, por lo menos en la zona, algo similar. Lo que todos suponemos es que esto ocurrió en el Gran Buenos Aires, pero obviamente esto ha generado una alarma. Y sí, hay una particularidad, que hay algo muy similar que le pasó a una vecina, donde aparentemente la habrían perseguido, ahora ella nos lo va a ratificar a esto, y nos va a contar de qué manera. Claudia está en línea y vamos a charlar a través de tu radio. Hola, Claudia. Hola, ¿cómo estás, Danilo? Gracias por habernos atendido. No, por favor. A ver, contame qué fue lo que te pasó concretamente. Y el lunes, 1:30 de la tarde, iba para el gimnasio. Yo vivo acá en Libertad y Roca. Y cuando, ¿viste la rotondita donde doblaba antes el colectivo? Sí. Bueno, cuando yo voy pasando, por atrás de la estación, viene cruzando una moto, una 110, con dos encapuchados. De adelante tenía una gorrita y la capucha puesta, y de atrás una capucha. Y yo no le di importancia porque, viste, vos pasás la moto y uno viene atrás. Pero después yo lo veía por el espejo y me señalaban y cada vez se acercaban más a mí. Y yo doblé para robar, ¿qué? Para ir al gimnasio. ¿Te decían algo en algún momento? No, pero cada vez se me acercaban más. Y yo me imaginaba que era para venir a sacarme la moto porque eran, aparte, dos encapuchados, dos tipos con una cara que daba el miedo de mirarlos. Y cuando se me iba acercando, yo aceleraba un poco más la moto. Y ellos aceleraban más la moto atrás mío. Y en eso agarré y aceleré más la moto para, viste, porque si me pegan una patada, me tiran de la moto, me quiebran. La moto no es nada, que se la lleven. Pero el tema es lo que le hacen a uno. O por ahí tienen un arma, vos no sabés lo que te pueden hacer. ¿No los viste en algún momento, sacar un arma o algo por el estilo? No, pero cuando yo aceleré, ellos agarraron en contramano porque se dieron cuenta que yo me di cuenta de que me estaban siguiendo para sacarme la moto o hacerme algo, no sé. Claudia, ¿intentaste en algún momento dar aviso a la policía, hacer alguna denuncia? No, porque me reasusté. Yo le iba a llevar la llave a la profesora de gimnasia, se la dejé y me vine a mi casa. ¿Los volviste a ver? A mi marido, no agarro más la moto, me voy en bici, le digo, porque esto la verdad que no. ¿Los volviste a ver a estos sujetos? No. Uh-huh. Y la otra vez, mira, allá más o menos 15, 20 días atrás, iba con una amiga que la iba a llevar a la casa de ella, y le digo a mi amiga, no te des vuelta, pero los que vienen atrás me vienen siguiendo. También era una 110. Y también después doblaron y se fueron. Pero no sé, no va a tardar mucho que va a saber que algo va a pasar. Porque estos tipos están rondando y andan, obviamente, si va un hombre y una mujer, seguramente andan armados. ¿Y qué estaban haciendo cuando vos los ves? O digamos, salen de algún lugar. Pasaban acá, pasaban la estación. ¿Viste el pasonivel que está donde da vuelta el colectivo o venían de ahí atrás? O sea que estaban circulando, no es que estaban detenidos como esperando algo. No, aparte ahí en la estación, ¿viste ahí donde antes había un kiosquito? Sí. Que está la estación.
Bueno, ahí hay gente hasta de San Pedro, que duerme de noche y todo. Vos lo ves, cruzan con la botella de cerveza. Hay mucha gente que no es de acá de Varadero. ¿Y cómo nadie va a identificar quiénes viven en esos lugares? No sé, aparte anda el moto, me van a decir. Hay moto, Danilo, que están hechas pedazos, que andan en la calle. Vos no podés ver dos tipos andando en una moto hecha pedazo, pararlo y tomarle, identificarle el número de motor. ¿Vos te pensás que no son robadas estas motos? Esas motos son robadas. Qué bárbaro. Total, hacen más cosas y después las tiran, obviamente. Después andás a ver, pobre, de quién es la moto, la chava patente, que debe de ser de alguna de la persona que le robaron la moto. ¿Me entendés? ¿Esta moto tenía chapa patente? No, ni la vi, no, porque cuando yo pasé la moto, viene pasando la estación. Venían atrás mío. No vi si tenía chapa patente ni nada. Y los tipos venían recontra encapuchados, cosa que ni le vean la cara. ¿Y era un día como para andar encapuchados, por ejemplo, protegerte de la lluvia? Sí, el lunes fue, el lunes, 1:30 de la tarde. Uh-huh. Y todavía mi marido y mi hijo me retaban. Dice, sí, pero vos también vas a agarrar por lo robar, que no anda nadie. Y bueno, pero tampoco, escuchamos, estamos en Varadero. Por supuesto, no va a estar eligiendo la zona. ¿Se supone que en Varadero no? Claro. Se supone que en Varadero no estamos en Buenos Aires, ¿me entendés? Pero, y la verdad, no tiene ni ir a la comisaría porque tenía un susto. Mirá que yo tengo un carácter re fuerte. Pero en una cosa así, viste, vos no sabés para dónde agarrar. Claudia, cuando viste esto de la foto que se estuvo viralizando, ¿lo asociaste a que podría llegar a ser lo que... Claro, viste que yo te lo mandé, te mandé la foto. Que también andaban dos en una moto, en una 110, haciendo lo mismo. Claro. ¿Y viste cuántos casos hubo ahí que pasan por el Facebook que... A las mujeres le han arrancado las carteras en la calle, están Varadero y todo. Un montón de cosas están pasando, pero hay cosas que no se saben. Ahora, yo digo, no es una cuestión ni discriminatoria ni mucho menos, es simplemente saber quiénes son los que viven, identificar quiénes son las personas que están en ese lugar y prevenir un problema que puede llegar a ser a futuro. Porque digo, hoy vos estás contando porque no te pasó nada. Pero podría haber sido tranquilamente víctima de un robo. Claro, aparte de un robo, como yo le digo a mi marido, bueno, si me caigo y me llevan la moto, que se la lleven. Pero si me quiebro la cadera, yo soy grande, ya no soy una chica de 20 años. Claro. ¿Me entendés? Me hacen caer, me quiebran la cadera, una pierna o algo. ¿Me entendés? Te arruinan. Qué bárbaro. Y así mucha gente grande, pobrecita, los abuelos, todo eso... Yo veo esos abuelos pobrecitos que andan en la calle solitos o andan en la bicicleta como pueden y estos desgraciados vienen y le hacen cosas. Sin ir más lejos, a esa pobre mujer ahí en Mariano Moreno, vos fijate cómo le pegaron, cómo le pegó el tipo. Sí, sí. Estuve hablando yo con la señora personalmente, yo te digo Danilo porque es una señora que conozco hace muchos años, uh-huh. Y me dijo, Clau, me cansé de ir a hablar... de hacer la denuncia, nada, no, golpe leve. ¿A vos te parece golpe leve? Qué va. Pobre mujer, como tenía la cara, la podría haber matado tranquilamente el tipo. Qué bárbaro. ¿Y dónde estamos entonces? Yo te digo la verdad, yo respeto mucho a la policía, la respeto, porque la verdad ellos hacen lo que pueden, pero después más allá arriba, los fiscales y eso, ¿para qué no hacen una denuncia si el fiscal lo suelta? Yo te estaba escuchando de la gallina del pobre tipo de Alcina. A ver, lo tienen, capaz que lo tienen preso, pobre tipo, y lamentablemente la llevaba para comer. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces, a ver. La verdad pero que es bueno, increíble. Danilo, así estamos. ¿Sabés cuál es lo peor de todo esto y lo preocupante? Es que ya la gente no tenga confianza ni credibilidad en la justicia. Claro. Y cuando eso se pierde y se rompe, lamentablemente hemos llegado a una situación delicada y grave, por sobre todas las cosas.
Porque esto es lo mismo cuando perdés la confianza en cualquier otra situación, que se puede revertir. Ahora, esta situación hoy, yo creo que va a demorar mucho tiempo en que la gente vuelva a recuperar la confianza en la justicia, pero en la verdadera justicia, ¿no? Sí, y mientras tanto, la gente vive encerrada, vive con miedo, no denuncia, no sabe qué hacer. Y eso es y no, lo que porque, más escúchame, si no le dieron, disculpa que te corte, si no le dieron importancia a esta pobre mujer de la golpiza que le dio el tipo, imagínate yo, ¿qué voy a ir a decirle? Mira, vengo a denunciar que me estaban siguiendo, pero señora, le hicieron algo, y no, me estaban siguiendo, creo que me iban a robar la moto. ¿Qué me van a decir? Claro. Tengo que ir con la cabeza a la mano para que te den bola. Qué triste. No es así. Te mando un beso, te agradezco que nos hayas... Bueno, un beso, Danilo. Gracias, Claudia. Ahí está la palabra de una vecina. El testimonio en primera persona de lo que le pasó, creo que hay muy poco para agregar, ¿no? Iba circulando, se le acercan en actitud sospechosa, con todo el temor llegó hasta el lugar a donde iba porque no sabía qué le iba a poder, qué le iba a pasar, qué le iba a pasar. Creo que me parece ha llegado la hora de hacer varios ajustes en muchas cosas, pero sobre todo en el accionar de la justicia. Porque lamentablemente este descrédito que la gente tiene de la justicia es lo que hoy está absorbiendo y generando de que también los delincuentes y la delincuencia se sienta con la impunidad de hacer lo que se les canta sin que nadie haga absolutamente nada. Y después podemos debatir cómo se aplica la ley, qué es lo que marca la ley, etcétera, pero creo que ha llegado, me parece, ya un punto donde la gente necesita recuperar esa confianza, que no la termine de perder del todo, porque eso es lo peor que como sociedad nos puede sin dudas pasar. Ya venimos. Varadero transmite en el 105.7 del dial. Sintoniza, sintoniza mi emisora, quiero que te sientas bien. Sintoniza, sintonízate conmigo en la banda emocional. Tu radio. Viva, viva, viva la radio que une la gente. Viva, viva, viva la radio, mi caja vibrante. ¿Dónde está la gente?